Hola, entramos en el laboratorio de robótica y nuestro primer invitado nos recibe. Alexa, pregúntame lo que quieras. Pues hola, ¿qué tal estás? Me encuentro muy bien, gracias. Estaba consultando unas cosas en mi nube y me ha llamado la atención un dato muy interesante sobre el hipote. Cervantes escribió casi 400.000 palabras solo en esta obra. Quixote nos ha hablado de una obra universal y vamos a conocer ahora a sus creadores. Andrés, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, vosotros aquí en el laboratorio de robótica sois los que habéis creado este robot que parece mentira, pero tiene mucha tecnología detrás. Sí, la verdad es que ha sido un trabajo de varios alumnos de fin de grado y han mostrado todo lo que puede hacer un ingeniero. Este robot tiene cámaras que detectan personas. Tiene un sistema de pantil que les permite seguir a las personas y se van moviendo. Y tiene pues, una serie de servos, de sistema de micrófono, de altavoces para poder comunicarse y sobre todo hacer gestos, como has podido ver, para que una persona que hable con un robot no solamente es la voz lo que tiene que oír, sino también tiene que gestionar los gestos que hace el robot. Tenéis mucho más que mostrarnos aquí en vuestro laboratorio de robótica, aunque la base es la misma, la tecnología y sobre todo también la imaginación. Efectivamente, la imaginación que puede tener un ingeniero en este tipo de tecnologías. Pues sí, tenemos robots, que ahora te enseñaré, que son robots móviles, que son robots manipuladores como este que tienes aquí detrás, que son robots colaborativos para trabajar con personas, incluso robots que estamos desarrollando para combatir el virus, el coronavirus. Nos mostrabas este robot y este robot simplemente está dibujando lo que vosotros previamente le habéis ordenado y no lo hace nada mal. Pues no lo hace nada mal y tengo que decirte que este dibujo o esta programación lo han hecho también alumnos. Esto es un robot que podemos encontrar en la industria, por ejemplo, fabricando televisores, insertando chips en ordenadores. Y lo utilizamos en clase pues, para enseñar a los alumnos cómo se puede programar o fabricar un robot. Y esto en concreto ha sido un trabajo de la asignatura de robótica y bueno, pues los alumnos se han diseñado, como ves, el lapicero, el borrador, ahora se pondrá a borrar y se han diseñado la programación. Oh, interesantísimo. Vamos a seguir mostrando lo que tenéis aquí. Andrés, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues mira, este es un robot colaborativo que también se puede mover por una habitación o por una casa, ¿vale? Y está compuesto de una base móvil y un manipulador, que es este de aquí, que es un brazo, y luego pues tiene su sistema, sus cámaras de visión, una cámara de visión 3D que tiene aquí arriba y abajo, y le permite al robot pues andar por un entorno, bueno, desplazarse, no andar, porque no tiene patas. Desplazarse por un entorno y ayudar a las personas en sus tareas. La idea es que este robot, que es un robot colaborativo, pues colabore con personas, pues por ejemplo, ayudándoles a sus tareas diarias tanto de trabajo como del hogar. Ayude a cocinar, por ejemplo, en el hogar, ayude a personas discapacitadas pues a hacer lo que tengan que hacer, a comer, por ejemplo. O en el trabajo, pues ayude a llevar cargas, ayude a llevar herramientas de un sitio a otro, sirva también como trabajador colocando piezas en un ensamblaje, etc. Estamos hablando de que veis la necesidad y aplicáis los fundamentos de la robótica para poder solucionarla. Eso lo vamos a ver enseguida con un robot que habéis hecho para desinfectar habitaciones de COVID. Sí, la idea es aplicar la robótica a problemas diarios, a problemas que tenemos. Y el mayor problema que tenemos hoy en día, desgraciadamente, es el virus, el coronavirus. Y estamos trabajando para poder erradicarlo. Lo vemos. Vamos a verlo. Andrés, ¿dónde está nuestro robot para afrontar el COVID? Bueno, pues mira, se está acercando por aquí. Este robot es un robot que estamos trabajando desde junio, ¿de acuerdo? Estamos trabajando intensivamente para poder tenerlo listo lo antes posible. Es un robot que es capaz de desinfectar
a través de luz ultravioleta. Entonces tiene aquí un par de lámparas ultravioleta. Y bueno, hemos trabajado mucho en él. Está basado en un robot móvil que es parecido a los robots Roomba, ¿sí? Pero eso es lo único que se parece. El resto es, lo hemos añadido nosotros, tiene sistemas láser para localizarse, de manera que pueda moverse autónomamente por un edificio. Tiene una cámara 3D también para localizar obstáculos. Tiene cámaras de gran angular para detectar a las personas. Y es muy importante detectar a las personas porque ¿sí? queremos que el robot funcione cuando no hay nadie. Porque la luz ultravioleta puede ser perjudicial para los ojos, para la piel. Entonces tiene que estar trabajando sin nadie. En el momento en el que el robot localiza a alguien, se para. Es decir, puede estar en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería Industrial, desinfectar toda la habitación detectando los obstáculos, recorriendo cada metro cuadrado de la estancia, y si pasáramos para ver qué es lo que hay, automáticamente se pararía. Claro. Es decir, todo eso. Ese es el objetivo, porque la idea es que no estés él solo también, sino que esté con otros muchos robots, ¿no? Entonces, claro, alguien puede, podemos dejar un robot en algún sitio y tenerlo localizado, pero la idea es que los robots vayan solos y vayan a un edificio tan grande como es este Politécnico, se vayan moviendo y vayan desinfectando. Que haya alguien cerca, se paran y dejan de emitir la luz ultravioleta. Estáis aplicando tecnología, pero tecnología que está al alcance de cualquiera. Es decir, este robot, además de ser eficiente, sería asumible económicamente para poder hacer su función. Ese era el objetivo principal que teníamos, hacer un robot de bajo coste, fabricado y diseñado íntegramente por nosotros y que bueno, pues fuera accesible a la sociedad, que pudiéramos comprar o, bueno, comprar, fabricar un montón de estos robots pues, para edificios grandes, como pueden ser universidad, hospitales, sitios públicos, etc. Los principios elementales de la robótica los podemos aprender con robots aparentemente tan sencillos como este, aunque no lo sean. Sí, la verdad es que estos robots no son del todo sencillos, pero sí que son utilizables para enseñar robótica y otras cosas a los alumnos de primaria, de secundaria, de bachillerato. ¿Un alumno de primaria o secundaria puede hacer funcionar un robot sabiendo cuál? Es increíble lo que pueden hacer. Nosotros tenemos experiencia dando clases a alumnos de primaria y secundaria y lo cogen enseguida. Y está demostrado que cuanto antes se ponen a hacer temas de programación, de robótica, mejor. Mejor, más rápido cogen los conceptos y más les sirve para obtener esta vocación a la ciencia. No solamente ya por la vocación, sino por el hecho de los principios de la robótica, es decir, razonar, pensar cuál va a ser el próximo movimiento del robot. Es decir, que les vale en general para aprender muchas más cosas. Sí, les vale para aprender matemáticas, les vale para aprender física, les vale para, incluso hay estudios que demuestran que les vale para aprender idiomas, porque los robots también pueden interactuar, como ese que hemos visto al principio, pueden hablar con los chicos y chicas. Así que se utilizan para un montón de cosas los robots, para educar. Y de este robot pequeñito nos vamos a ir al hermano mayor de los robots que también tenéis aquí en el laboratorio. ¿Lo vemos? Sí, vamos a enseñarlo. Ahora Francisco nos va a explicar este último robot, yo creo que el más avanzado con el que contáis aquí en el laboratorio de electrónica, que es capaz de hacer este robot, Francisco. Bueno, pues este es un robot bastante particular porque tiene un mecanismo de movimiento que se llama ruedas Mecanum, que le permiten moverse en cualquier dirección, en cualquier momento, sin tener que cambiar la orientación. Nos hagamos una idea, un coche tiene cuatro ruedas, están alineadas en una determinada orientación y si nosotros queremos movernos lateralmente, tendremos que cambiar la orientación, ir hacia atrás y luego hacia adelante. Con este robot no hace falta, este robot se puede mover en hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda o en cualquier orientación, de manera instantánea. ¿Para qué puede servir eso? Pues para operar en entornos reducidos en los que hay poca maniobrabilidad. Luego además incorpora un brazo mecánico, que es un brazo
colaborativo, se llaman, porque tiene unos algoritmos que en el momento que detectan un pequeño impacto, cualquier colisión, recuperan los motores de ese robot, recuperan una posición de manera que el daño que producen con la colisión es muy bajo. Tienen además en las articulaciones lo que se llama elasticidad, que permite absorber parte de ese impacto. Entonces, este tipo de robots es una base móvil, con esta configuración Mecanum que decíamos, y un brazo de tipo colaborativo, se llaman robots colaborativos o cobots, y se pueden utilizar en fábricas, en entornos para trabajar conjuntamente con operarios. Normalmente los robots industriales, los robots clásicos, son bastante lesivos. Son robots que si chocan, tienen una masa muy grande, mucha inercia y provocan lesiones. Incluso ha habido casos de muertes debidas a accidentes laborales con robots. Estos provocarían unas lesiones mucho menores que las que podrían provocar los robots industriales clásicos y, por lo tanto, son ideales para trabajar conjuntamente con operarios. Le pueden ayudar, por ejemplo, si tiene que transportar un operario una plancha de metal muy pesada, el robot puede, digamos, sostener más o menos el peso o prácticamente todo el peso y que el operario vaya guiando esa plancha a donde tenga que llevarse en una fábrica. Este es el futuro prácticamente ya presente inmediato de lo que va a ser el trabajo de aquí en adelante. Sí, de hecho, esto junto con lo que se denomina industria 4.0, esta robótica colaborativa forma parte de ese paradigma, ¿no? de esa idea, con lo cual es posible que en breve, en unos años, esté incorporado en muchas empresas. Sí. Pues Santiago, muchas gracias, porque tenemos aquí el presente en el laboratorio de electrónica de lo que va a ser el futuro prácticamente en nuestras vidas muy pronto. Gracias. Me voy. Hasta luego. ¿Cómo se diría en italiano? Arrivederci.